Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Carlos Morales deja su continuidad en manos de la directiva del Toluca. Luego de haber cortado una racha de 6 partidos consecutivos con resultados adversos y regresar al Toluca a la senda de la victoria, el director técnico interino de los Diablos, Carlos Adrián Morales, mencionó que lo más importante, más allá de pensar en la continuidad, está en lo que el club necesita, por lo que ha mantenido una comunicación constante con la directiva y no descarta la posibilidad de quedarse al frente del equipo en su primera experiencia como estratega, pero también reconoció que serán los directivos quienes lo decidan. Si permanezco, vamos a buscar dar eso que se requiere: trabajo, disposición, profesionalismo. Más que pensar si continúo o no, aquí lo que importa es el club. Se ha trabajado y ha hablado con la directiva, estoy tranquilo. Si permanezco junto con el cuerpo técnico, vamos a buscar dar eso que se requiere: trabajo, disposición, profesionalismo. Vamos a dejar que la gente que decida haga su trabajo, externó el timonel escarlata. El exjugador no ocultó su emoción tras haber debutado como director técnico, además de haber conseguido la primera victoria de su carrera al frente de los Diablos, pero destacó que lo importante era regresarles la confianza a los jugadores tras el mal momento que atravesaban y hacerles creer en la capacidad que cada uno tiene para poder mostrarse sin ninguna presión. Una sensación increíble, me deja una satisfacción muy tranquila, tenemos grandes jugadores y es un gran equipo, es cuestión de regresarles la confianza y la capacidad que ellos tienen, hay que seguir trabajando en caso de que yo sea el responsable las siguientes semanas, mencionó el estratega. Por último, Adrián Morales destacó la actitud del equipo mexiquense ante el Cruz Azul, donde no bajaron la guardia y se mantuvieron ejerciendo presión al rival para no regalar espacios que pudieran ser un problema en contra, pese a no haber generado tantas opciones de gol. Comentó que el orden en todas las líneas fue la clave para conseguir los 3 puntos. Hoy me encantó la actitud, el trabajo que hicieron, corrieron, metieron, a lo mejor no se generaron muchas jugadas de gol, pero se mantiene un orden, esto me deja tranquilo, finalizó.